Ah, buenos días. ¿Qué miras? Parece que solamente Nanako está aquí. ¿Dónde está tu padre? Oh, ¿estás despierta temprano hoy? ¿Dónde está tu padre? Oh, ¿estás despierta temprano hoy? ¿Dónde está tu padre? Es como preguntar una tontería, pues estará trabajando como siempre. Ah, se despertó temprano, así que yo me desperté con él. Dijo que iba a llegar tarde. Si te vas, Nanako, se quedará sola para cuidar de la casa. Por otro lado, tienes cosas importantes que hacer con Yosuke hoy. ¿Vas a ir a algún lado? Estaré aquí bien sola. A ver la tele. El clima este fin de semana será perfecto para salir. Y para el siguiente fin de semana. Ah, va a salir el sol, debería hacer la colada. ¿No te ibas a alguna parte? Decides salir. Pero es como te sientes ligeramente culpable por dejar a la chiquilla sola en casa, pero la chiquilla es como, me suda los huevos. Me quedo sola, infinito. Siento la espera. He encontrado algunas cosas que podemos utilizar en el armario de casa. ¡Echa un vistazo a estas! Tenemos a nuestras personas, pero un club de golf o un palo de golf no es un arma muy fiable. Así que, ¿cuál te gusta? La katana, la nata, que es un arma que es como una katanica más corta. Es como una especie de casi un cuchillo. Y ninguna. La katana, la nata, ninguna. La pregunta es, ¿sirve esta opción para algo? No. Cero, para nada. La pregunta es por qué tenías esto en tu armario. Pero vale. ¿Sabéis qué? Ninguna. Nadie la ha votado, da igual. Venga, no seas así, sé que vendrán bien. Es que da igual la que votes. El protagonista utiliza la katana. Fin de la historia. Aquí no hay elección. El protagonista no es como el del 3. Aquí estás obligado a utilizar un estilo de arma y no puedes cambiar a la que quieras. Así que... sé que vendrán bien. Aunque para mí... espera, creo que las que ambas también estarían bien. Algo así. O así. Haciendo el payaso. ¿Qué hay de esto? Prefiero el palo. Two suspicious young males found, one armed with multiple weapons, requesting immediate backup. Hay dos jóvenes sospechosos armados con múltiples armas. Pido refuerzo de forma inmediata. Huh? Oh, crap. I mean... oh, mierda, quiero decir. No. This isn't what it looks like. We didn't steal it. No es lo que parece, no las hemos robado. Supongo que eso no es lo que importa. De todas formas, no estamos haciendo nada malo. Solo somos dos chicos ordinarios que les gustan las armas y... bueno, supongo que eso tampoco ha sonado bien. Tirar las armas ahora mismo. Escucharemos tu historia en la estación. Las manos, ¿dónde puedo verlas? ¡Ahora mismo! Pero esto no es... deja de agitar las armas como un loco. ¿Estás resistiendo a un oficial de la autoridad? ¡Estás bajo arresto! Fuiste llevado a la estación de policía con Yosuke como sospechoso.
You didn't seem the type to pull a stupid stunt like this. No parecías el tipo que haría una locura como esta. You know what's been going on around town? We got men stationed everywhere. ¿Sabes lo que está pasando por la ciudad? Tenemos gente puesta, posicionada en todas partes. God's sake. You're lucky I was around. Or this would have ended up on your permanent record. Por amor de Dios. Has tenido suerte de que estuviera por los alrededores, o si no, esto podría haber acabado en tu registro permanente. We're sorry. Lo sentimos. Tus armas han sido confiscadas. Wait, so the one that disappeared is the Amagi girl? Espera, ¿entonces la que desapareció es la chica Maggie? No, she's just a high schooler, you know. Could be that she decided to run away from home. Eso parece, pero solamente está en el instituto. Puede que haya decidido irse de casa. ¿Por qué ese diálogo pasa automático? No lo sé. ¡Ey! ¿Ha dicho a Maggie? Entonces realmente está. ¿Quién está a qué? Nada. I'm sure you've seen on the news that there's an investigation in progress. We're sensitive about certain things. Estoy seguro que habéis visto las noticias sobre la investigación que hay en progreso. Ahora mismo estamos muy sensibles con ciertas cosas. You're free to go, but this better not happen again. Estáis libre para iros, pero sea mejor que esto no vuelva a ocurrir. Oh, perdonar. ¿No eres el crío que está viviendo en casa de Dojima? ¿Podemos preguntarte algo? It's about Yukiko-san. I mean, Yukiko Amagi of the Amagi Inn. Es sobre Yukiko-san. Quiero decir, Yukiko Amagi de la... Perdón, de la posada Yamagi. Amagi. Algo... ¿Le ha pasado algo? ¿Se me permite decirlo? Bueno, si sois amigos de Miss Amagi, que quede entre nosotros, ¿vale? Recibimos una llamada de los padres de Miss Amagi ayer por la noche diciendo que no podían encontrarla por ninguna parte. Since it was the weekend, the workers at the inn were extremely busy and no one saw Miss Amagi around that time. Ya que era fin de semana, los trabajadores de la posada estaban extremadamente ocupados y nadie vio a Miss Amagi durante ese tiempo. Oh, but that doesn't necessarily mean this is a case just yet. Pero eso no significa necesariamente que esto sea un caso todavía. But people have been turning up dead on foggy days, so we're really sensitive to stuff like this. Pero la gente ha estado apareciendo muerta en días nublados, así que realmente la gente está apareciendo muerta en días nublados, así que realmente somos sensibles a cosas como esas. By the way, did she say anything to you guys about maybe going through some hard times? Por cierto, ¿te dijo alguna cosa sobre que tal vez estuviera pasando un mal rato? Hard times? ¿Mal rato? Well, that announcer, Miss Yamano, was staying at the Amagi Inn before the first murder. Bueno, esa reportera, Miss Yamano, estaba alojada en la posada de Amagi antes de que eso ocurriera. Seems Miss Yamano had some harsh words for the manager about the staff's attitude towards guests. Parece que Miss Yamano tuvo unas palabras críticas, salidas de tono un poco, hacia la manager sobre la actitud del personal hacia los invitados. El estrés causó que la manager se desmayara. And with Miss Amagi being the manager's daughter, she must have felt pretty strongly about the incident. Menos mal que no sabía si podía decir nada, me cago en todo. Y con Miss Amagi siendo la hija de la manager, debió sentirlo con gran fuerza sobre el incidente, ya sabes. Por cierto, ¿alguna vez Miss Amagi dio pistas sobre que fuera a ir de se fuera a ir de casa? If not,
There's been some theories floating around that she's laying low for some reason or another. Porque si no, hay algunas teorías de que puede que esté intentando pasar desapercibida por un motivo u otro. Crap. I think I've gone too far. You didn't hear that, okay? Mierda, creo que me he pasado. No habéis oído eso, ¿vale? Adachi, what the hell are you chatting with civvies for? And where's my coffee? Adachi, ¿qué demonios haces chateando con civiles? ¿Y dónde demonios está mi café? Sorry, I got it right here. Lo siento, lo tengo aquí mismo. Forget I said anything, please. Olvidar que he dicho nada, ¿vale? Hey, does that detective think that Yukiko-san? Ese detective cree que Yukiko-san. There you are. Ahí estáis. Jeez, what are you guys doing? ¿Qué demonios estáis haciendo? I've been looking everywhere. He estado buscando por todas partes. Well, there was a slight misunderstanding. We'll tell you about it later. Bueno, ha habido este pequeño malentendido, ya te lo diremos más tarde. Anyway, something's up with Yukiko-san. De todas formas, algo pasa con Yukiko-san. Huh? You know already? ¿Ya lo sabéis? I kept calling her cell, but she didn't pick up. Le estuve llamando al móvil, pero no lo cogía. So I went to her house, and it turns out Yukiko really did disappear. Así que fui a su casa y resulta que Yukiko desapareció de verdad. I guess we've got no choice but to go now. Supongo que no tenemos más opción que ir ahora. But that aside, the cops are saying some weird stuff. They think Yukiko-san's hiding to lay low. Pero eso aparte, los policías están diciendo algunas cosas raras. Piensan que Yukiko-san está ocultándose, está intentando pasar desapercibida. Apparently Yukiko-san's mom collapsed because that announcer lady bitched her out. Aparentemente la madre de Yukiko se desmayó porque esa reportera la le jodió, vamos, le estuvo fastidiando. You think that gives her a motive? And the fact that the announcer died right after makes her even more suspicious. Que estaba quejando constantemente, vamos. Piensan que eso le da un motivo y que la reportera muriera justo después de eso lo hace más sospechoso todavía. What? They think Yukiko did it? What the hell is wrong with them? ¿Qué? ¿Piensan que Yukiko lo hizo? ¿Qué demonios les pasa? Dude, don't snap at me. No te rebotes conmigo. Yukiko's the victim here, damn it, not the suspect. Yukiko es la víctima aquí, maldita sea, no la sospechosa. Ambos parecen agitados. Mirad, tenemos que intentar salvarla o calmémonos todos. Ok, vale. Tenemos que intentar salvarla. Oh, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. You're right. So, what are we gonna do? Tienes razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? With the police totally on the wrong track, we've got to handle it ourselves. Con la policía yendo totalmente en la dirección equivocada, tenemos que hacerlo nosotros mismos. I'm going to. Yo también voy. And that's final. I'm going to save Yukiko, no matter what. Y es mi decisión final. Voy a salvar a Yukiko, no importa cómo. Are you gonna be all right? ¿Vas a estar bien? Man, they just confiscated our weapons. We can't go in empty-handed. Pero tío, nos han confiscado las armas. No podemos ir con las manos desnudas, sin nada. Oh, I know just the place. ¿Armas? Conozco el sitio adecuado. Come on, follow me. Venga, seguirme. ¿Por qué conoces esto? Ya veremos. ¿Por qué conoces una tienda de armas? Here we are. Aquí estamos. What kind of shop is this? ¿Qué clase de tienda es esta? Metalworks, I guess. They sell all sorts of metal crap, like katanas and stuff. Trabajos de metal, supongo. Venden todo tipo de cosas de metal, como katanas y todo eso. Esto es. Doesn't that seem weird to you? Why would you know about a place like this anyway? ¿No te parece esto a ti raro? ¿Por qué conoces un sitio como este de todas formas? Oh, I get it.
You watch one too many kung fu movies and... Ah, ya lo entiendo. Viste una película de kung fu de más y... It's not that at all. I overheard some guys in our class talk about it. They said this place sells weapons and armor. No es eso en absoluto. He oído... Escuché a algunos chicos de clase hablar sobre ello. Decían que este sitio vendía armas y armadura. Here, this one looks good. Mira, esta tiene buena pinta. But it might be too heavy. Pero puede que sea demasiado pesada. I don't know, Chie. I still think it's too dangerous. I know how you feel, but... no sé, Chie. Aún pienso que es demasiado peligroso. Sé cómo te sientes, pero... You don't. No lo haces. You don't know shit about how I feel. Yukiko might die from this for crying out loud. No tienes ni idea de cómo me siento. Yukiko podría morir de todo esto, por amor de Dios. I'm going, and that's that. Voy a ir y eso es todo. Oh, vale. Realmente no deberías hacer esto. Vale, pero quédate detrás nuestro. Está bien. No deberías hacer esto. O bueno, pero quédate detrás de nosotros. Ah, vale. I'll be fine. My reflexes are second to none. Estaré bien. Mis reflejos son... los mejores. O sea, no son... No van detrás de nadie. De los de nadie. Listen, I'm not kidding around. Mira, no estoy bromeando. You don't know what it's like in there. If you're not gonna listen to our warnings, we're leaving you here. Si no vas a escuchar nuestras advertencias, te vamos a dejar aquí. If you insist on coming, just make sure you have something to protect yourself. Si insistes en venir, asegúrate de tener algo para protegerte. All right. Está bien. Man, what should we get? Pero tío, ¿qué deberíamos coger? Hey, mind picking out something for me too? Anime, ¿te importaría coger algo para mí también? You're our main asset in battle right now. So I think you should choose whatever makes it easiest for you. Tú eres nuestro... nuestro principal activo de batalla ahora mismo, así que deberías escoger lo que sea más fácil para ti. Has recibido 5.000 yenes de Josuke. ¿Cuánto cuesta una katana de verdad? I got my stuff all picked out. How about you guys? Ya he cogido todas mis cosas. ¿Qué hay de vosotros? You know, if... We wear this stuff around town, we'll just get picked up again. Sabes, si llevamos todas estas cosas por la ciudad, nos volverán a detener. But it's not like we can waltz into Juness with a sack full of gear and expect no one to notice either. Y no es como si pudiéramos colarnos en Juness con un saco lleno de equipación y que nadie se diera cuenta tampoco. Why not conceal them under our uniforms? I don't think people would notice. ¿Y por qué no lo llevamos por debajo de nuestros uniformes? No creo que nadie se diera cuenta, salvo que... ¿Has visto la armadura de la pared? ¿Has visto el tamaño de la katana? Ah, esto es un salto de lógica tan grande que no sé si vamos a llegar a alguna parte. Pero vale, sí, si lo llevamos debajo de los uniformes nadie se dará cuenta en absoluto. Okay, let's try that. Vale, probemos eso. ¿Habéis oído hablar sobre una bolsa de deportes? ¿Una bolsa deportiva? Una... Estas de Adidas, macho de toda la vida. Ahí puedes meter cosas y no llama tanto la atención. Vale, intentemos eso. All right, let's split up and get ready. Vale, separémonos y preparémonos. The store will be crowded until the afternoon sale ends, and if we walk around together, the cops might get suspicious. La tienda estará llena hasta el mediodía. Hasta que las ofertas del mediodía de la tienda terminen. Si andamos juntos, los policías puede que sospechen. Entonces nos veremos en el restaurante, en la terraza de Juness. Has venido a ver mi arte, por favor. Echar un vistazo, tómate tu tiempo. Daidara, esto es la tienda de Daidara, esta que vimos al lado de la tienda de libros en el este. Pero vamos, armaduras y armas. Tengo el palo de golf, con eso me vale.
Puedo comprar una katana de imitación por 4.800 yenes. El par de golpes es mejor. Y Yosuke ya tiene un arma. Tiene ahora mismo dos llaves inglesas, lo cual es maravilloso. Puedo comprarle unas armas de caza, pero lo que pasa es que el dinero va a ir más ajustado. Armadura, llevamos una simple camiseta. Lo que pasa es que... y una camisa larga. No voy a comprar equipación ahora mismo. No voy a comprar equipación ahora mismo ni de coña. Porque ese dinero lo voy a necesitar. ¿Puedo vender cosas? No. Porque sé cómo va a funcionar el principio del juego. Entonces... no compro nada. ¿Qué le den? Tengo una camiseta y una... palo de golf. Con eso voy sobrado. Básicamente es como en el Persona 3. Voy a usar pocos ataques físicos. Por ahora los ataques físicos me dan un poco igual. La armadura hubiera venido bien, pero... personas. Hay una puerta extraña delante tuyo. Parece que los otros no pueden ver la puerta. Los demás no pueden verla. Así que por fin empieza. Ahora, si me permites un momento de tu tiempo. La llave está brillando en tu bolsillo. Pero he hecho así. Vamos a comprar equipación. Y he hecho así los 5.000. Así. Ahí dentro, en el bolsillo, están mejor. Por cierto, te hemos estado esperando. The catastrophe that is headed your way. It has already taken human lives in its approach towards you. La catástrofe que se dirige en tu camino ya se ha cobrado vidas humanas en su acercamiento hacia ti. But you have nothing to fear. You already have the power to fight against it. Pero no tienes nada que temer. Ya tienes el poder para luchar contra ello. It seems that the time for you to use your persona has come. Parece que la hora para que utilices a tu persona ha llegado por fin. Your persona ability is that of the wild card. La habilidad de tu persona es aquella de la carta esta aleatoria salvaje que puede ser cualquier cosa. If you strengthen your bonds properly, their power will help you overcome any ordeal. Sí. Fortaleces tus vínculos de forma adecuada, su poder te ayudará a superar cualquier desafío. Our role is to facilitate that. Nuestro rol es para facilitar eso. My contribution is to give birth to new personas. Mi contribución es dar nacimiento a nuevas personas. By mixing together multiple persona cards, I can transmute them into a new form. Mezclando múltiples cartas de persona juntas puedo transmutarlas a una nueva forma. This, in other words, is the fusion of personas. Esto, en otras palabras, es la fusión de las personas. You have the power to hold multiple personas and to use them accordingly. Tú tienes el poder para tener múltiples personas y utilizarlas de forma acorde. When you defeat an enemy, the seeds of possibility you attain will appear before you as cards. Cuando derrotes a un enemigo, las semillas de la posibilidad que obtengas aparecerán delante tuyo como cartas. At times, they may be hard to grasp, but you must master your fear and reach out to them. En ocasiones puede ser difícil de entender, pero tienes que dominar tu miedo y alcanzarlas y extender la mano hacia ellas. When you obtain new cards, please do not hesitate to bring them here. Cuando tengas nuevas cartas, por favor, no dudes en traerlas aquí. If you have been developing your social links, then your persona will gain even more power. Si has estado desarrollando tus enlaces sociales, entonces tus personas ganarán incluso más poder. They will be one of your chief sources of strength. You would do well to take this to heart. Ellas serán una de tus principales recursos de fuerza, una de tus principales fuentes de fuerza.
Harías bien en recordar esto. Recuerdas que tienes la arcana del mago con Josuke. El enlace de la arcana del mago. Parece que cuando fusiones una persona de la arcana del mago, esa persona ganará todavía más poder. Vale. The tome you see in my hand is the persona compendium. El tomo que puedes ver en mi mano es el compendio de las personas. Registering the personas you hold will allow you to recall them at any time. Registrar las personas que tengas te valdrá para volverlas a llamar en cualquier momento. Please see me when you wish to use it. Por favor, ven a verme cuando desees usarlo. Oh, and one more thing. Ah, y una cosa más. I would like to introduce a new resident of the Velvet Room. Ya era hora. Me gustaría introducirte con una nueva residente de la sala terciopelo que te ayudará en tu viaje. La chica de aspecto poco amigable, pero con un gorro. El sombrero es nuevo. ¿Marie? Yeah, I can hear. Nice to meet you. Sí, puedo oír. Gracias. Encantada de conocerte. La chica parece poco amigable, ¿en serio? ¿O solamente lo estás diciendo para reforzar tu visión premeditada de ella? Predispuesta. Sientes que la has visto en algún sitio antes. Pero el sombrero es nuevo. ¿Te han conocido en alguna parte? ¿Por qué estás aquí? O puntos suspensivos. Te he conocido en alguna parte. ¿Por qué estás aquí? O puntos suspensivos. ¿Por qué estás aquí? No lo sé. No importa. Excuse her. This is Marie. Discúlpala, esta es Marie. Her soul is still very young and... Su alma es aún muy joven y... Shut up. Don't tell him any more about me than you need to. Cállate, no le cuentes nada más sobre mí que no necesites saber. As you can see. ¿Cómo puedes ver? She may be brusque at times, but please understand that she is only an apprentice and forgive her for her impoliteness. Puede ser brusca en ocasiones, pero por favor, compréndela que solamente es un aprendiz y discúlpala por su falta de modales. Lo entiendo. Supongo. ¿Lo tengo o supongo? Entendido. Marie will be dealing with skill cards. Marie se encargará de las cartas de habilidad, que creo que esto puede que sea exclusivo de Golden. Marie es exclusiva de Golden, pero creo que lo de las skill cards creo que puede ser exclusivo de Golden. No estoy 100% seguro. Solo puede. Apenas las uso, por no decir nunca. Using these cards will allow you to provide your personas with new powers. Aunque son súper útiles. Utilizando estas cartas se te permitirá darle a tus personas nuevos poderes. Also, I'm sure she will help you form a bond between yourself and the outside world. Además, estoy seguro de que te ayudará a formar un vínculo entre tú mismo y el mundo exterior. Marie will contact you at a later date. Marie contactará contigo posteriormente, en otra fecha posterior. Please feel free to speak with her here when you wish to use her services. Por favor, siéntete libre de hablar con ella para utilizar sus servicios. Do you recall my words to you before? ¿Recuerdas mis palabras hacia ti antes, cuál de ellas? The coming year is a turning point in your destiny. If the mystery goes unsolved, your future may be forever lost. El año venidero será un punto de inflexión en tu destino. Si el misterio no se resuelve, tu futuro puede que se pierda para siempre. I meant precisely what I said. Defeat in battle is not the only way your journey may come to an end. Quiero decir precisamente lo que he dicho.
La derrota en batalla no es la única forma en la que tu viaje podría terminar. Please do not forget this. Por favor, no olvides esto. When next we meet, you will come here of your own will. La próxima vez que nos encontremos, vendrás aquí bajo tu propia voluntad. I look forward to it. Lo espero con anticipación. Until then, farewell. Hasta entonces, adiós. Vale, puedo fusionar personas, pero no puedo fusionar personas porque no tengo personas para fusionar. Pero bueno, es saberlo y lo tendremos que utilizar pronto. Bien, distrito comercial. ¿Tengo libertad para comprar y guardar múltiples veces? Comprar. Ninguno de los libros te llama la atención, me cago en... Por cierto, hoy es hoy. Estamos a 17 del 4, justo en el juego. Y 17 del 4 y domingo, casual. Este año coincide con el 2011. A partir de febrero, por supuesto, porque es mi siesto, pero... Vale, pondremos jugar al juego en directo. Estupendo. De domingo a domingo, o de sábado a sábado. Ah, pero aquí sí que puedo entrar para comprar objetos, vale, pero la tienda de libros no. Y en Deidara supongo que podría volver a entrar. Aquí se compran medicinas y medicinas valiosas. Son totalmente inútiles. Y no voy a comprarlas nunca. A esta tienda no voy a comprarle nada, yo creo, nunca. Jamás. Lo importante, refrescos. Es una máquina de refrescos. Sin embargo, todas las bebidas están agotadas. ¡No! ¡No! Necesito bebidas porque las bebidas es la forma principal de recuperar SP. Y necesito SP a casco porro. ¿Eh? ¿Qué quieres? No eres de por aquí, ¿verdad? Estoy ocupado con... haciendo tareas para mi hermana. Haciendo recados para mi hermana. Si solamente tuviera un trabajo a tiempo parcial, pero hacer todo esto sin ninguna recompensa, no lo puedo creer. El blog este, el póster este de noticias, dice que empezando a partir del 23 puedes conseguir un trabajo a tiempo parcial. Y esto va a ser importante porque el dinero va a ir pillado. Pero a mi edad, que me contraten es imposible. Y podemos entrar a... No podemos entrar a nada porque... ¿Recuerdas que se supone que tienes que encontrarte con Josh Keichie en Yunes? No creo que vaya a poder explorar y no hay refrescos, así que vamos a Yunes directamente. Botón equivocado. Salir. ¿Ir a Yunes? Sí, no me dejan elegir. Tengo que ir directamente. Vamos a hacer este live stream hasta cierto punto y ya avisaré, pero queda poquito.